Familia virtual, bienvenido a un nuevo día con nosotros, bueno, una nueva tarde con nosotros y un nuevo vídeo. Digo tarde porque son ya las 6:10 de la tarde. Vengo de trabajar, voy a la siguiente y a última hora de trabajar ya, que ya no trabajo más hoy, que ya está bien por hoy. Que hoy he estado, tendría que haber hecho esta mañana 6:30. He echado 5:30 porque el hombre, bueno, 6, porque el hombre no estaba. Y me tiro allí media hora llamando, para nada. Porque llama a la jefa y todo, se lo he dicho, digo, mira que aquí no me abre nadie. Y ha llamado a la jefa al usuario y le ha dicho que no estaba. Dice, pues lo tenías que haber avisado porque lleva a la muchacha así media hora esperándote. Total, que he estado desperdiciado media hora, como yo digo, para nada. Que me he ido a la siguiente casa y ya está, y he echado 6 horas de trabajo. Y ahora esta tarde he echado otra, o sea que no me ha dado tiempo a grabar ni nada porque he estado todo el rato liado. Vengo de pasear al hombre, que lo pasé los lunes, los martes y los miércoles, y voy a por la última hora que me queda de hoy, que después tengo que subir a comprar porque mañana está cerrado y hay que comprar fruta y verdura. Mira las manos. Manos las tengo en carne viva. Y me he metido yo no sé dónde la mano y mirad lo que me he hecho. Mirad. Como yo digo, si tenía poco, más. He estado hoy comprando que me tiene que venir. Se me ha puesto que me lo entregan del 8 de marzo al 12. He estado comprando una cocina de gas. Porque estoy de la vitrocerámica chica hasta las narices. Y he estado comprando una cocinilla de gas. Como yo digo, para ir pagándola poquillo a poco, te la quitas de momento y ya la tienes. De estas que vienen con el horno, para poder yo hacer magdalena y bizcocho y todo, porque en ese horno que tenemos no se puede hacer nada. Se quema todo. Si tiene, como yo digo, por abajo tiene más potencia que por arriba apenas tiene potencia. Que he comprado la cocinilla de gas y no me ha costado cara, me ha costado 229 euros en Carrefour. De 4 hogares. A mí me gusta más el gas que la vitrocerámica, donde se ponga, como yo digo, hasta la comida. Para mí, por lo menos, hasta la comida sabe diferente. Me gusta bastante más el gas. Y digo, pues ya está. No me lo he pensado. Le he pillado, le he comprado. Y dice que me la traen porque aquí no había. Entonces me la traerán del 8 al 12 de marzo. Digo, pues ya está, cuando venga ha venido. Mientras tanto, como tenemos apaño de la vitrocerámica, pues me voy apañando la vitrocerámica. Cuando no, cuando venga, pues el gas. Y mejor, porque así lo voy a poner donde está la silla de la cocina, lo voy a poner ahí. Digo, así mejor y me ahorro de tanta tontería, como yo digo, de la vitrocerámica tan chica y todo. Digo, lo prefiero así. Y ya está, esta mañana ya os digo, he tenido una mañana movidita, pero movidita. La primera hora he tenido que duchar a un hombre, Joyo, que estaba Joyo el pobre. Tiene demencia y está que se cae, que no... Está Joyo. Luego a segunda hora ha sido Casio. Ah, no. Segunda y tercera hora y media, porque eran 2 horas y media. Tía y sobrino que conviven en la misma casa. Ya los conocía yo de antes, ya había estado yo antes. Son un encanto de familia, pero un encanto. Y ha sido tarea doméstica, ayudar a la mujer a lavarla, vestirla y todo. Y irla a comprar. Luego la siguiente hora ha sido tareas domésticas también.
la quinta hora ha sido también tarea doméstica y el que no estaba. Claro está. Así que eso es lo que he hecho en la mañana. La comida la hizo Diego. Yo esta mañana me levanté bien temprano, que me levanté a las 6:30, me duché y todo, porque me enganché a las 8:45. Me duché y todo duchado y dejé ya a Dieguito comió, porque Dieguito comió a las 7 de la mañana. Así que Diego ha hecho la comida hoy, que hemos comido tallarines con tomate y carne pica y longaniza. Y ahora esta noche me voy a dedicar yo a hacer comida, porque mañana tengo que hacer las mismas horas que hice ayer, domingo. Entonces tengo 3 horas por la mañana. Al ser festivo es lo mismo que los domingos. Las que trabajamos los domingos es lo mismo que el día festivo, es lo mismo que el domingo. Entonces tengo que de 9 a 10 a una casa, porque el otro hombre no está, está en el hospital. Si no, tendría que ir de 8 a 9, pero el hombre no está, está en el hospital. Tengo que ir de 9 a 10 a una casa, de 10 a 11 a otra, y de 11 a 12 a otra. Y luego a mediodía de 2 a 3 y media, y luego por la noche de 9 a 10 de la noche. Miércoles trabajo 10 horas también. Entonces tengo que hacer comida y todo, porque si no, no me da. Y tengo que hacer menú hoy también, porque ayer no lo hice, no me dio tiempo, no lo hice. Así que hoy voy a hacer comida para tenerlas hechas para mañana y para pasó, porque si no, no me da la vida, como yo digo. Yo que salgo a las 7 de trabajar, pues le he dicho a Diego, digo, recógeme, porque termino de aquí al lado de mi casa. Le he dicho, recógeme y nos vamos a comprar lo que hace falta, la verdura que hace falta y todo, porque mañana está todo cerrado. Entonces me ha dicho, vale, que a los niños los tienen pijama y todo. Pero bueno, eso, como yo digo, que nos quitamos y ya después me meto en la casa. Y como no hay prisa mañana porque no van al cole, mañana no hay cole tampoco, pues aprovecho y ya lo dejo todo chico. Porque si no, el miércoles voy desde las 8 de la mañana, voy de 8 a 2, luego de 5 a 6, de 6 a 7, de 8 a 9 y de 9 a 10. No me va a dar tiempo a nada. Por eso prefiero dejarlo todo hecho. Entre hoy y mañana lo dejo todo hecho, preparado, y me lo quito de en medio. Y ya está. Bueno, voy a ver si he hecho la última hora del día. Así que vamos a ver. Pues ya estamos aquí en casa, familia virtual. Son ya las 8:24, para ser más exacto. Ya estamos aquí en casita. Y voy a enseñaros cómo hemos estado en Lidl y en Mercadona. Porque en Lidl no había la mitad de las cosas. Y en Mercadona, 3/4 de las mismas. Así que hemos estado en Lidl y en Mercadona. Y como no he sacado nada del congelador, he comprado para hacer unas cuantas cosillas. Mirad. Hoy ya están peleándose los dos. He comprado una col, porque nos gusta mucho hacerla y, como yo digo, verdura hay que comer, sí o sí. Una col. Me da aquí un porcino, me duele. A ver, más cosas. 3 barritas de pan que he comprado, normales. Más cositas, más cositas. Aquí. Una mallita de 2, creo que es. Es que se le ha caído la etiqueta, pero creo que es de 2 kilos. De 2 kilos, ¿veis? De cebolla, que me hacía falta. He comprado también. ¡Mi chiquita! He comprado. Esto no, esto es del Mercadona. Hay que sacarlo aquí. He comprado una bandejilla de champiñones, chicos. Una mallita de tomate de 1 kilo. Una bandejita de setas, que ya sabéis que nosotros no lo comemos muchísimo. Si sentía bella a mí, sí que están las dos peleándose. Una bandeja de 1 kilo de fresa, que están riquísimas y a nosotros nos encantan. 2 pimientitos rojos. Pimientos verdes. No había por ningún lado, ni en Mercadona ni en Lidl. Y he echado en el Lidl de estos de tipo padrón, que son algunos picantes. Hecha de eso. No hay cosa que odie más que las bolsas estas así, que parecen, tienen una textura más mala. A mí no me gusta. No me gustan para nada, para nada, para nada. La textura de las bolsas del Lidl.
He comprado también una bandejita para hacer la hora para mañana a mediodía de cuarto trasero de pollo, que me ha costado 4,73. Trae 3. Sí, con eso tenemos de sobra. A mí que no me gusta mucho la carne. He comprado para esta noche, para hacer bocadillos que quiere Diego, un lomo de este adobado de cerdo que me ha costado 5,93. Un formato de XL que trae 800 y pico gramos. Pero se ha puesto líder, para mi gusto, demasiado caro. Un bocadillo de lomo con pimiento. Y quesillo. He comprado también una bandejita de queso. Sí, ¿verdad? A ver, sácame lo que queda, papi. Porfa. Un paquete de estos de gelatinas que también la han subido 93 céntimos a 99. Vamos, una burra. Y lo que quede. Pues se está poniendo los precios. Esto que he comprado para hacer la Dieguito cocimiento, que son medallones de merluza. Esto para Diego, que son mousse de vainilla, que son las que se compra que le gustan. Un saquito de 3 kilos, una malla de patatas. ¡Qué chula! Una bolsita de churros de lazo para mañana que desayunen los niños, que estas valen 99 céntimos. Ya está, ¿no, papi? Ya está, ¿verdad? Y dos botes de garbanzo. Pasa luego garbanzo guisado con carnecilla. Esto ha sido en el Lidl 46. Han sido 46,26, pero como ha pasado Diego la aplicación, han sido 46,1. Con 0,1. Sí, porque eso han quitado Lidl, unos 20 céntimos de 25 céntimos. Garbanzo. 25 céntimos, ¿te han quitado? Esto de Mercadona. Sí, eso la de vuelta, ¿no? Esto es de Mercadona. Sí. Verde. Y de Mercadona han sido zanahorias baby, que compré una bolsa para hacer. Albóndiga. Salmón, que está Joana con el sushi. Desde que le hice el sushi yo casero, está loca perdida que le encanta. ¡Joana! ¿Puede venir un momento? Y bacon, para hacer también el sushi de este con bacon. Ahora veréis. Ahora veréis. Pechu, a ti no te he llamado, cariño. Venga, pasa. Pasa. A ver. A ver. Espera. Pregunta, a ver, ¿cómo está el sushi que hace mamá? Riquísimo. ¿Qué está más bueno, el que compramos o el que hace mamá? El que hace mamá. Está más bueno el que hace mamá. Tienes que aprender a hacer sushi porque os sale de maravilla. ¿Cómo dice la mamá? Mi Joana estuvo haciendo la otra noche sushi. Y yo pude. Es súper fácil hacer. Pedro comía puré porque no le hace gracia. Es súper fácil hacer. Sí, hombre, sí me gustó. Os recomiendo esta receta. De sushi, ¿eh? De sushi. Y... anda, cariño, y seguís jugando. Venga. Mira. Mira, mira. Espérate, espérate que nos llega. Espera, espera. Espera. Mira. Qué... pero al revés. Qué soldado. Mamá, ya venga, ya... venga. Si está jugando, yo estoy haciendo... bueno, lo que usted quiere hacer. ¿TikTok con qué móvil? Ah, TikTok de mentira. ¿Tito? Ah, vale. Digo, TikTok con qué móvil. Es que a Joana no la dejo yo que haga TikTok de verdad y lo suba. Conmigo sí. Contigo sí. Con un adulto, pero tú sola no. Y tú lo sabes. Mamá, bueno, lo que he dicho, que he comprado el salmón, que me ha costado 3,52 euros. Y el bacon. Más cosas. He comprado un cartoncillo de zumo sin azúcar. Sin azúcar añadido. Más cosas, más cosas. Un botecito de nata para fresas porque valía, aquí en el Mercadona vale 1,55. Pues en Lidl valía 2,65. Digo, pues lo he hecho del Mercadona y ya. Dos paquetes de cartones de tomate. O sea, 6 cartoncillos de tomate. Que eso está también, el paquete de tomate está a 1,45. Los tres. Y en el Lidl está cada cartoncillo suelto a 75 céntimos. Te sale mejor cuenta el paquete de tres, como yo digo. He comprado también dos latitas de estas de champiñón laminado. Para hacer los muslitos en salsa. Y ya por último, dos paquetes de cola. Porque mañana cierran y mañana si no, no tengo. En total han sido 17,84 en el Mercadona. Y esto es lo que hemos comprado. Y ya está, voy a ver si meto el carro. Mamá.
ahí para adentro. Que mirad quién está aquí tan a gusto, tan tranquilo. Está mi Pepo viendo su dibujito. ¿Qué quieres, Pedro, cariño? Sí, venga, haz el libro si quieres. Está haciendo el libro, que si puede hacer el libro. Pues bueno, me voy a poner mano a la obra para hacer la comida para mañana. Por la noche haré la cena, porque por la noche sí tengo tiempo, por la tarde toda la tarde. Pero la comida sí me la voy a dejar hecha. Así que vamos mano a la obra y a colocar esto. Vamos allá.
Pues bien, como habéis visto, ya tengo, estoy haciendo la comida para mañana, el cocimiento para Dieguito, y ahora me pondré a hacer los filetes para esta noche. Mirad cómo se ha puesto ya en cuestión de nada el fregadero. Ahora lo quito todo rápido y no pasa nada. El pollo le he partido por el muslo y el, como yo digo, el muslo entero por las dos partes, por los jamoncitos y por el contramuslo trasero, como yo digo. Lo he partido, lo he sofrito primero, como he sofrito primero la cebolla, el tomate y el ajo. Lo he pasado, después con un poco de vino, después le he echado, he sofrito el pimiento verde y el pimiento rojo. Lo he pasado también conjunto, como habéis visto. Después he sofrito aparte en la olla los muslos. Lo he sellado, como yo les digo, lo he sellado. Ya después lo he pasado de la olla a la sartén. Y le he echado los champiñones y los guisantes. Una vez que están los champiñones y los guisantes, le he echado otro chorroncillo de vino, le he echado la salsa y le he echado avecrén. Y ya dejas que haga, como yo digo, chuchu, reduzca y se haga todo entero. Cocimiento de Dieguito lleva dos rodajas de merluza, un tomate natural, dos zanahorias, dos habicholillas y media, que era chiquitita, y tres patatas. Eso dejarlo, como yo digo, hirviendo y después a pasarlo. Y eso es lo que vamos a comer mañana, los muslos, y hoy los filetes de lomo a la plancha en un bocadillo con pimiento verde y quesito. Y mirad por aquí cómo está la habitación, que ha hecho Diego la cama hoy, pero como el Pedro ha estado echando la siesta, están ahí de tarea. ¿Estás cansado? Diego ha hecho las camas hoy. Esto lo ha dejado ahí para doblarlo, que ha recogido las sábanas. Ha hecho todas las camas. Lo que pasa que Joana, mira, ha dormido la siesta y le ha puesto patas para arriba. Y ha recogido el salón y todo. Y ya está. Y aquí despido el vídeo por hoy. Así que dale a like. Dale a like, suscribiros y activa la campanita. Adiós.